Todo listo, Ferrari Fam. Hoy os voy a hacer un vídeo de estos que os gustan, un poco formativo, desde la humildad, como siempre, ¿vale? Os voy a enseñar cómo colocarse para conducir en cualquier coche. Os lo voy a enseñar en este, pero la fórmula es básica para cualquier coche. Como siempre, cada maestrillo tiene su librillo, ¿vale? Y os voy a enseñar lo que a mí me funciona, lo que yo uso para colocarme en la posición idónea en mis coches. Igual no es lo correcto, ahora me saldrá el típico piloto, el conductor de autoescuela, ¿no? ¿Qué tienes correcto? Que no sé qué, tal. Bueno, yo os explico lo que a mí me sirve, lo que yo uso. Luego cada uno que haga lo que quiera. Como veis, ahora mismo yo lo tengo regulado como a mí me gusta. Este asiento tiene regulaciones electrónicas, si no, pues tendréis vuestras palancas. Hay coches en los que puedes regular la columna de dirección, bajarla, subirla, acercarla y alejarla. Eso es lo ideal. Y el asiento también, bajarlo. En este tipo de coches vas a encontrar la posición óptima, ya no para conducir, sino para pilotar. Luego hay coches que son más limitados, ¿no? Por ejemplo, en el Smart, pues el volante tiene sus limitaciones, también la posición de conducción pues no va a ser tan cómoda, ¿no? En coches deportivos normalmente vais a poder regular el coche a vuestro gusto, y es muy importante, sobre todo si vais rápido, ir bien colocado en el coche, porque os va a dar unas décimas de más de tiempo de reacción siempre, ¿no? Y vais a poder anticipar los movimientos, vais a ir cómodos. Si tenéis que hacer un movimiento rápido, lo podréis hacer, ¿no? Entonces, vamos a empezar con el asiento. Vamos a empezar con el asiento. Yo lo tengo memorizado, pero bueno, lo que yo hago también es muy distinto si sois altos, bajitos, ¿vale? Yo, al ser alto, lo primero que hago en entrar un coche es bajar el asiento a la plancha, también para temas del centro de gravedad. Como sabéis, el peso, cuanto más abajo esté, cuanto más abajo esté, mejor. Es más óptimo que el peso esté lo más posible abajo en el vehículo. Pero lo primero que hago es eso. Claro, si medís 1,50 m, no lo hagáis, porque iréis así y no veréis nada. Me está indicando que falta gasolina, ya lo sé. Todavía no lo he arrancado y ya me dice que falta gasolina. ¿Cómo tragas, Pues eso. Lo primero que hago en un coche es eso. Si sois más bajitos, pues no lo peguéis tanto. Luego, profundidad, los pies. También soy alto, entonces claro, tienes que encontrar una distancia en la que estés cómodo, que no tengas las piernas extendidas al máximo, ¿no? Ni que tampoco vayas así, ¿no? Entonces, algo en lo que tú vayas cómodo. Luego, el respaldo. Me gusta llevarlo casi a 45 grados, ¿vale? Depende. Aquí depende de gustos, que no vayáis así en plan taxista, ¿sabes? Que vayas sentado bien, ¿sabes? Ahí con la atención puesta en la carretera. No así en plan taxista, ¿vale? Entonces, una posición más o menos 45 grados, un poquito más quizás. Lo que es asiento más o menos está. Luego los apoyos lumbares, y esto ya cada uno a su gusto, ¿vale? Esto aquí para la espalda también, pues que vayáis cómodo. Lo importante es la distancia. Ahora lo más importante, el volante, ¿vale? Yo aquí más o menos pues voy cómodo. Ahora el volante, como veis, me queda como muy lejos, ¿no? Aquí lo que voy a hacer, normalmente el volante lo tenéis así. No se quiere mover ahora. Muévete, criatura de Satán. ¿Qué pasa? Ahora, vale. Esta sería la posición de serie, digamos, ¿no? Arriba y pegado ahí. Como veis, aquí ni llego prácticamente, ¿no? Entonces, lo que yo hago normalmente, esto quizás ya es un gusto personal, me lo acerco al máximo. Un poco como los pilotos de rally, si os habéis fijado, ¿vale? Os lo exagero un poco, los pilotos de rally van así, van muy, muy cerca, ¿vale? Para tener siempre esta capacidad de bracar contra bracar, ¿vale? Esto es un poco exagerado, no hay que ir a buscar esto, pero sí que me lo pego mucho, ¿vale? No al máximo. Un poco la referencia para que veáis. Esto de aquí estirado al máximo, si estiráis los brazos al máximo, que el caney, ¿cómo se llama el caney, cariño? Esto, la muñeca, ¿no? La muñeca, que os llega aquí arriba del volante, ¿ves? Entonces, una posición relajada, os quedan los brazos un poco flexionados, ¿vale? Que no os queden ni muy cerca ni muy lejos. Para mí esto sería bastante cómodo. Luego la altitud, ¿vale? Yo intento bajarlo, al máximo no, pero sí que lo tengáis casi en paralelo, ¿no? Como veis aquí, que haga poco ángulo, que no vayáis así como con un camión, ¿no? A mí me gusta llevarlo bajito, aunque sea incómodo a veces para entrar y salir del coche. Tenéis coches que electrónicamente sube y baja cuando entras y subes al coche, ¿no? Para mí esta posición es brutal, ¿vale? Te da plena comodidad, sobre todo tenéis que probar esto, que podáis mover bien los brazos, ¿vale? Sobre todo si os gusta contrabracar,
Hay mucho hater ignorante que dice que no se cruzan los brazos, pero cuando vas de lado y derrapas, los brazos los cruzas continuamente porque haces este gesto. No como ahora estos que sueltan así el volante. Eso son mariconadas, así no se conduce, ¿vale? No veáis tantos vídeos de YouTube de gente de PlayStation. Conducir, cuando conduces, tienes que poder girar así, tanto si maniobras, ¿vale? El gesto es este, o si estás derrapando, el gesto es el mismo. Como siempre, desde la humildad, esto es lo que yo uso, esto es lo que yo sirvo, uso como referencias para colocarme en los coches. Antes que el confort, busco esto, una posición deportiva en la que yo pueda reaccionar si me encuentro cualquier imprevisto, ¿vale? No, hay gente que busca el confort, ¿no? Y bueno, y así, pues esto, rollo taxista, rollo bandolero. No, hombre, si tenéis que hacer 1000 kilómetros, quizás sí, no cogéis una posición de conducción tan agresiva o tan deportiva, ¿vale? Que para mí no es agresiva ni deportiva, es la posición que hay que llevar para llevar plena atención en la carretera, ¿no? Más o menos es esto. No sé si os habrá servido de algo los consejos del Tito Ferrariman. Ya que estamos, voy a hacer un tour por el Ferrata, que lo veáis desde fuera. ¡Qué bonito que es! ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! Ahora lo vuelvo a llevar con matrícula, pero tengo ganas de sacarla. Tengo los andorranos ahí de las autoridades muy relajadas. Igual la quito una temporadita para que rabien. Pues bueno, dejadme en comentarios qué os ha parecido este vídeo. Si os gusta este tipo de vídeos, de periconsejos del Tito Ferrariman, os haré más.